A continuación, Matemática, segundo primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Ángel García y en esta oportunidad desarrollaremos el tema Resta prestando con dos dígitos y tres dígitos del área de matemática para segundo grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la memoria, la habilidad numérica y, por supuesto, el pensamiento lógico. Antes de empezar, te voy a dar algunas recomendaciones. Primero, que laves tus manos constantemente con suficiente agua y jabón lo mejor posible. En este caso, yo no tengo a la mano agua y jabón, pero voy a utilizar un poco de gel. Así que recuerda, es muy importante mantener la higiene. Algo más, vamos con otra recomendación. Espero que tengas a la mano un pequeño lápiz y, por supuesto, una hoja de cuadros para poder utilizarla y hacer las anotaciones correspondientes a este tema el día de hoy. Vamos a iniciar. Siempre me dicen, profe, pero no se cansa de hablar de esto de matemática. Por supuesto que no. Quiero que por favor, como nuestro tema el día de hoy es la resta, quiero que por favor le prestemos atención a las partes de la resta. Y recuerden, la matemática es muy importante que nosotros la practiquemos en lo sumo posible, porque si no la practicamos, si no la ponemos en práctica, si no ejercitamos, definitivamente no vamos a lograr lo que queremos. Así que pongámosle atención a las partes de la resta antes de iniciar. Quiero que recuerdes que el número del cual vamos a quitar o vamos a restar se llama minuendo. Eso es muy importante, tú lo tienes que tener claro ahí en casita. Así que si tú no te recordabas, a agarrar el lápiz y anotarlo. Minuendo es del cual nosotros le vamos a quitar, le vamos a restar. Sustraendo es el número que vamos a restar, lo que le vamos a quitar al minuendo. Así que tú lo tienes que tener muy claro para poder realizar de forma correcta estas operaciones. Que si bien es cierto, algunas veces nos dificultan un poquito la situación, pero realmente la matemática, si la ejercitamos y si la practicamos, es fácil. Así que parte de eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Por lo tanto, yo necesito que tú pongas mucha atención para poder seguir con el tema. ¿Cuál es el resultado de la resta? ¿Cómo se llama? Eso se llama diferencia. Así que a tenerlo muy claro y, por supuesto, a tratar de ponerlo en práctica. Algo muy importante que nosotros debemos recordar también es la posición numérica. Para ello, vamos a iniciar haciendo algunas restas con dos dígitos, nos vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil, para que nosotros veamos la colocación de los números. Para ello, traigo nuevamente el buzón donde nosotros vamos a colocar los numeritos para poder empezar a hacer la respectiva resta. Así que, por favor, a poner mucha atención porque nos vamos a esta parte. Muy bien. Quiero que le prestemos mucha atención al número 82, al 82, que lo tengo por acá, le vamos a restar, sí, ahí está. Pero estamos hablando de la posición. Si yo lo tengo acá, tenemos un 28. Si lo tengo acá, es 82, exacto. Pero ahora vamos al buzón, ahí es donde me interesa. Yo tengo entendido que si estoy hablando de un numeral 82, entonces el 2, ¿sí? Este 2 va a ser una unidad. ¿Qué pasa si en su momento yo no lo coloco donde corresponde? Aquí tengo mi buzón, y por supuesto yo lo tengo que colocar donde corresponde. ¿Qué pasa si estas unidades yo las ubico en las decenas? ¿Equivale a unidades? Definitivamente no. Si este 2 lo coloco en las centenas, ¿equivale a unidades? Definitivamente no. Por lo tanto, debo de tener muy claro el procedimiento de la colocación de los números. Por lo tanto,
Entonces, ¿qué pasaría si al contrario, el 8, que en este caso es una decena para formar el 82, yo lo coloco en las unidades y el 2 lo coloco en las centenas? No tendría mucha lógica. Por lo tanto, vamos a seguir el procedimiento correcto y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Así que, por favor, a ponerle mucha atención. Tenemos el 82, 2 unidades y 8 decenas. A ese le vamos a quitar, para ello vamos a utilizar el signo de menos. El signo de menos es muy importante que lo conozcamos porque es una rayita, es una barra, para que tú lo tengas muy en mente. Nos vamos entonces al 82, le vamos a quitar 65 y por acá tengo yo los numeritos que voy a utilizar y definitivamente el 5 va a ser unidades, el 5 va a ser unidades y el 6 va a ser una, se va a la columna de las decenas. 82 menos 65. Muy bien. Seamos claros en este tema. ¿A dos unidades le puedo quitar 5? ¿A dos unidades le puedo quitar 5? ¿Se puede o no se puede? No, yo sé que algunos ya me dijeron, no, no se puede, profe, no se puede, y definitivamente yo no lo puedo hacer. Por eso el tema de hoy es, ¿cómo voy a hacer para prestarle? Vamos pues, mucha atención. En las unidades no lo puedo hacer. Para que una resta sea resta, y por el grado del que estamos hablando, necesitamos que tenga el signo menos y que el número mayor esté en el lado del minuendo. Eso es importante. El número mayor va a estar arriba, en otras palabras, en palabras sencillas. Por lo tanto, en este caso, estamos hablando de lo contrario. A 2 yo no le puedo quitar 5. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Como en el lado de las decenas, el lado de las decenas, yo tengo 8 arriba del lado del minuendo y tengo 6 en las decenas del lado del sustraendo. Por lo tanto, puedo hacer lo siguiente. Vamos al truco, pues, a ponerle mucha atención a este truco. El 2, como es inferior, en este caso al 5, viene y le dice al número 8, me haces un favor, me prestas 1. ¿Sí? Me haces un favor, me prestas 1. Bueno, como el 8 es muy amigo de él y le dice, con mucho gusto, yo te lo presto. Entonces, tenemos que recordarnos que en este caso vamos a tener presente que este 2 se convierte en un 12. Y es posible que al 2 se le quite 5. ¿Es posible que al 2 se le quite los 5? Sí, sí se puede, muy bien, excelente. Y en este caso la diferencia va a ser 7. ¿Estamos? Vamos anotándolo pues. En ese caso la diferencia va a ser 7. Vamos a nuestra memoria y tenemos que recordar, tenemos que hacer el recordatorio y pensar, este 8 ya le prestó a las unidades, el 8 ya le prestó a las unidades, por lo tanto ya no tiene valor de 8, ¿sí? Le vamos a restar 1 porque fue el que le prestó al lado de las unidades. Muy bien, vamos entonces a pensar y a ubicarnos en la situación, el 8 ya no es 8, ahora es 7, y a 7 le quito 6, ¿cuánto me va a quedar? ¿Cuánto? A 7 le quito 6, ¿qué les parece si hacemos uso de nuestro ábaco? Ustedes en casa pueden elaborar también un ábaco con algunos tapones que ustedes ya no utilicen, algunos materiales que ya no puedan utilizar, eso es lo importante, que en casa siempre tenemos algo para poder aplicarlo, y que está fácil, está a nuestro alcance y por lo tanto debemos utilizarlo. ¿Qué te parece si en vez del ábaco agarras maíz o agarras frijolitos? ¿Sí? Bueno, en este caso decimos, tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, de este lado, de mi lado derecho, al lado izquierdo de tu pantalla, tenemos entonces los 7 a los cuales le tengo que quitar, ¿cuántos? ¿Cuántos le debo quitar?
le debo de quitar 6. Así que nos vamos a hacer el conteo, tú me ayudas. Y dice, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Por lo tanto, observo e identifico cuántos me quedaron. ¿Cuántos? Exacto. Me quedó entonces definitivamente 1. Por lo tanto, lo voy a colocar en donde corresponde, del lado de la columna de las decenas. ¿Te das cuenta? Muy fácil hacer la resta prestando. Es una de las operaciones más fáciles. Por lo tanto, quiero que recuerdes, en este caso, las unidades en el lado de arriba o del minuendo no podía, porque era inferior, no podía hacer la resta respectiva, no se le podían quitar los 5 de los cuales estábamos hablando del sustraendo. Por lo tanto, del lado de las unidades, rapidito piensan las unidades y dicen, le voy a prestar a mi amigo de las decenas, y con gusto, el amigo de las decenas le prestó 1. Y por lo tanto, tenemos que recordar que ya no tiene el mismo valor porque prestó. Entonces, cuando realizamos la operación, nuestra diferencia, o en otras palabras, a veces decimos resultado, pero no debemos de utilizar ese término, se llama diferencia. Nuestra diferencia va a ser 17. Muy bien, qué bueno que estás haciendo todas las anotaciones correspondientes. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente? Muy bien, vamos a quitar entonces nuestros numeritos de esta parte, de nuestro buzón. Tú también puedes ir elaborando todos estos trabajos que nosotros hemos preparado para ti. Tú puedes hacer parte de esto. Y si hay alguna persona mayor que, por supuesto, te va a estar ayudando ahí en casita, le puedes decir que te colabore, que te ayude y que juntos podamos hacer material como este. Así que si te gusta, tienes todo el derecho de tomarlo en cuenta y, como decimos, de copiarlo y empezar a utilizarlo. Vamos a la siguiente resta. ¿Qué te parece si le restamos al numeral 31? ¿Sí? A 31 le vamos a quitar 18. Así que ustedes ahí en casita, muy pilas, ya vamos resolviendo. Entonces, decimos que tenemos una unidad y 3 decenas. A 31 le vamos a quitar 18. ¿Sí se puede? ¿Sí se puede? Claro que sí, porque de lo que habíamos hablado anteriormente, el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo. Y en este caso, sí se cumple esa parte de la operación. El minuendo es mayor al sustraendo. A 31 le quito 18. Pero ahora viene lo interesante de la operación. Ahora viene lo interesante. A 1 le puedo quitar 8. ¿Puedo? Yo sé que tú estás ahí haciendo trabajar tu mente y eso es muy importante. Así que primero anotamos la operación. A 31 le quito 18. Muy bien. Si no se puede, ¿qué es lo que debemos de hacer? Muy bien, vamos recapitulando, ¿qué es lo que debemos de hacer? En este caso, entonces, es un caso muy especial en el cual el lado de las unidades le dice al de las decenas, hola, hola, ¿cómo te va? ¿Me puedes prestar 1? Y él, ¿qué le dice? ¿Sí se lo presta? ¡Sí, se lo presta! Entonces, ahí está, le dice, te lo pongo de este lado. Por lo tanto, ya no es 1, sino que ahora corresponde a 11. A 11. Por lo tanto, 11 sí puede ser minuendo de 8. Sí le podemos sustraer 8 a 11. ¿Y cuál va a ser nuestro resultado o nuestra diferencia? ¿Cuál va a ser nuestra diferencia? Muy bien, yo sé que tú ya tienes la respuesta y en este caso nos quedan 3. Excelente, lo estamos haciendo de la mejor manera. Eso es muy bueno.
Vamos a la siguiente parte, nos trasladamos entonces al lado izquierdo donde están las decenas y ahora ya no es tres, ya no es tres, ahora es dos, porque ya le prestó al lado de las unidades. Por lo tanto decimos, a dos le quito uno, a dos le quito uno, chanananan, y ahí está la respuesta. Exacto, tenemos entonces la respuesta correcta y tú lo dijiste. Tenemos entonces uno. Y de esa manera hemos tratado de resolver entonces estas operaciones de dos cifras. ¿Qué te parece si le ponemos un poquito más de dificultad y nos vamos a más cifras? Vamos a más cifras. Quitemos nuestros numerales de las casillas correspondientes y nos vamos a las tres cifras. ¿Sí? Pongámosle otro poquito de dificultad. Vamos a tratar de colocar entonces numeritos para poder hacer esta operación y poder ejemplificar. 444, a tomar lápiz y en la hoja anotar 444. 444. A 444 le voy a quitar 127. ¿Sí? Le vamos a quitar 127. 7 va a ser unidades. 7 va a ser unidades. El 2 va a ser decenas. Y el 1 se viene al lado de las centenas. Tres dígitos para poder empezar a trabajar ese cerebrito. Lo ponemos a trabajar y vamos a tratar de buscar entonces el respectivo resultado. Yo no lo voy a colocar acá, el resultado en este momento, pero tú lo tienes que anotar ahí en tu hojita. Muy bien. A 4, ¿le puedo quitar 7? No se puede. No se puede. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Viene el lado de las unidades y le dice a las decenas, ¿me haces el favor de prestarme 1? Y se lo presta con mucho gusto. Entonces, ahora se convirtió en... 14. ¿A 14 le puedo quitar 7? Sí. Y precisamente 7 es el doble de 14. ¿Sí? 7 y 7 es 14. Muy bien. Como nuestra pregunta es, si tengo 14 y le quito 7, entonces nuestro resultado, nuestra diferencia va a ser 7. Así que, por favor, tú lo anotas en tu cuaderno o en tu hojita. Vamos a la siguiente parte. ¿Te recuerdas que este ya le prestó al lado de las unidades? Por lo tanto, ya no corresponde a 4, sino que le quitamos 1 y nos quedan 3. A 3 le quito 2. ¿Cuántos me quedan? A 3 le quito 2. Me queda 1. Excelente. Muy bien. Ahora, a 4 le quito 1. ¿Me van a quedar? A 4 le quito 1. Me van a quedar 3. Muy bien, excelente. Vamos recapitulando. Cuando del lado de las unidades el número de arriba, el minuendo, es mayor al sustraendo y por lo tanto no se puede hacer la resta correspondiente, le presta a las decenas. Cuando este le presta ya no tiene el mismo valor, sino que baja según la cantidad que le haya prestado, 1 o 2. En este caso vimos cuando le prestaba 1. Por lo tanto, quedó con otro valor. Así que yo espero que por favor tú pongas en práctica todos estos aspectos que hemos visto el día de hoy y que por supuesto tengas ahí las anotaciones correspondientes. Algo bien importante, recuerda que debes de guardar todos los trabajos que hemos realizado para en tu buzón o en tu portafolio para que tú los tengas presentes en cualquier momento que recuerdes el tema. Así que, muy importante, no te pierdas el programa de Aprendo en Casa y guarda todos tus trabajos. Muy bien, ahora comparte con el adulto mayor que está ahí a tu lado. ¿Qué aprendiste en el programa de hoy de Aprendo en Casa? ¿Qué aprendiste? Es muy importante que tú lo tengas en cuenta, lo repases y por supuesto lo estés aprendiendo cada día y aumentando ese conocimiento. Muy importante
que en este mes de mayo queremos agasajar, por supuesto, a las madrecitas, y recuerda, también se celebra el Día de la Familia. Así que nos vamos, pero te recordamos, lávate las manos con agua y jabón, o en su momento con gel. Y algo bien importante, quédate en casa, y nosotros continuamos con un programa más.